temperaturas benignas que se alían con la magia de sus pueblos, sus puertos llenos de encanto y una espléndida oferta hotelera, junto con la luminosidad de su turismo de naturaleza y la confluencia de mares y vientos, son los ingredientes básicos para una receta que solo puede dar como resultado un destino que no se puede dejar escapar. Estar y mostrarse enamorado del litoral andaluz es irrenunciable a la hora de expresar sus sentimientos los mejores representantes de nuestras costas. El litoral gaditano es el principal atractivo que tiene nuestra provincia, contando con más de 250 kilómetros de costa en diferentes tipologías, ¿no? Podemos encontrar playas con grandes arenales, playas vírgenes, playas urbanas, pequeñas calas, y todo con una peculiaridad que nos diferencia del resto de las provincias andaluzas. Es la única costa de Cádiz que está bañada por dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo. Así como tú bien dices, en la costa aparece por un lado el turismo vacacional, el turismo de descanso, el turismo de ocio, que es el turismo familiar, que se da sobre todo, se concentra en dos resorts turísticos, en el Novo Santipetri, en Chiclana y en Costa Ballena, en Rota, pero también encontramos otro turismo de sol y playa juvenil, un turismo deportivo que podemos encontrar en playas como en Los Lances, en Tarifa, en las playas de Conil, en las playas de Zahora o en las playas de Caños de Meca, en Barbate. Lucas de Barrameda hasta la población de San Roque cuenta durante todo el año con numerosos eventos deportivos que hacen que las playas de nuestra provincia estén abiertas todo el año, que sean unas playas que no solo sean para disfrutarla para la toalla y para la arena y para el baño, sino que sea una playa para disfrutarla del sol y para disfrutarla en eventos deportivos de primer orden, como pueden ser las carreras de caballo en Sanlúcar de Barrameda, que aquel que no lo sepa también celebran las conocidas carreras en diciembre, que ya rompemos un poco la estacionalidad, o los eventos deportivos del polo, que se dan en las playas del Palmar y en las playas de Atlanterra, en las playas de Zahara de los Atunes, y también hablar de los eventos deportivos, como tú bien dices, del viento, que encontramos en la playa de Los Lances en Tarifa. Vale, y para terminar, a aquellas personas que no hayan acudido nunca a Cádiz, que visiten sus playas, me gustaría, Frank, que invitaras a todos aquellos turistas a que visitaran la provincia. Bien, pues para invitar, a mí me gustaría destacar que las playas de Cádiz, a diferencia del resto de playas que existen en nuestro país, se diferencian porque están todas ubicadas en su gran mayoría en parques naturales. Y como decía al principio, una gran tipología que diferencia las playas, pudiendo encontrar playas urbanas, playas vírgenes o playas con grandes arenales. La gran mayoría todas definidas o reconocidas con la bandera azul, que reconoce playas limpias de los mares de Europa. Y además también recordar que el acceso libre a todas estas playas nos está reconociendo que tenemos las mejores playas de Andalucía.